crecimiento. Nosotros desde el inicio, cuando asumió la señora alcaldesa, el titular del pliego, a la Jacqueline Jiménez Chuquitapa, debería aplicar su principio de autoridad, pero con equidad. Resulta que cuando señalan la fecha y hora para hacer un operativo inopinado, pero no lo están haciendo así. Algunos miembros, funcionarios o trabajadores mismos ya lo comunican en qué momentos van a hacer el operativo inopinado. Entonces, los dueños de antros de perdición ya lo saben ya en qué momentos van a intervenir. Entonces, ¿eso es intervención? Yo creo que la señora alcaldesa Jacqueline tiene que tomar cartas en el asunto, que aplique su principio de autoridad conforme a las normas legales, porque antros de perdición está en todas las jurisdicciones, inclusive ya se están trasladándose a las comunidades campesinas, y eso no lo están viendo, simplemente del centro histórico no. Ahí están en todas las calles, son vecinos de cada uno de los funcionarios, cada uno de los regidores, inclusive de la misma alcaldesa, de la misma gerente municipal. Entonces, como son vecinos, no están haciendo el trato con equidad en el operativo correspondiente. Claro. Creo que hay que ser imparcial con todos, porque el pueblo sebastiano lo que está exigiendo es que desaparezca todos los antros de perdición, pero parece que no va a desaparecer. Tenemos informaciones extraoficiales, habría algunos funcionarios o regidores, estarían pues, simplemente son parte, como accionistas de cada local de antro perdición. Y eso, pongo en conocimiento, el pueblo sebastiano tiene que evaluar, quien tiene que haber un sustento legal lo que están haciendo el operativo a todos los antros de perdición. Por ejemplo, en Avenida la Cultura, ahí están, donde está la Cultura Putsi, normal. El tercer paradero normal, el PANES y otros lugares donde han hecho el operativo correspondiente, no hay. O sea, los operativos son un saludo a la bandera. Prácticamente es un saludo a la bandera, pese que el pueblo sebastiano le está exigiendo con pancartas, con todo eso. Me parece que la señora alcaldesa, él es lo que tiene que responder, no gerente municipal, no sus funcionarios. Información para avisar de los operativos a estos. ¿Habría trabajadores? Por supuesto, y eso nosotros estamos haciendo el seguimiento correspondiente. Tengamos a la mano el nombre, vamos a tener que hacer el descendiente de responsabilidad, porque no es justo que estén engañando al pueblo sebastiano, a pesar que están haciendo diario, dentro de las 24 horas, 2, 3 operativos, pero sigue la misma, simplemente es saludo a la bandera, que la señora alcaldesa Jacqueline Jiménez, que se ponga bien la falda, que se ponga bien los pantalones, porque si viene ya el 31 de diciembre, hay rumores, podría haber, como cualquier otro ciudadano, por ahí me parece que están organizándose para hacer la revocatoria, en operancia por la incapacidad.